Muy buenos días, nuevamente acá en nuestra cita del programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos un invitado muy importante y es el nuevo secretario de Cultura, Juan Camilo Rodríguez. Juan Camilo, bienvenido. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el Consejo. Quiero presentarte, quiero que me cuentes quién eres y cómo encontraste esa Secretaría de Cultura. Ya llevas 3 meses, ¿cierto? María Isabel, un cordial saludo para ti, para todo el Consejo Municipal de Cultura, para toda la teleaudiencia que hasta ahora nos acompaña. Y bueno, efectivamente hace 3 meses tengo, aproximadamente 3 meses tengo el honor de ser el Secretario de Cultura. Mi nombre es Gabriel Camilo Rodríguez Zapata. Vengo con una trayectoria dentro de la Administración Municipal de Envigado. Soy abogado de formación, tengo una especialización en responsabilidad estatal, otra especialización en contratación estatal y me he desempeñado en varias áreas dentro del municipio de Envigado. Hace aproximadamente un año tuve la bendición de haber ganado el concurso de méritos de la Alcaldía de Envigado y a partir de ese momento soy funcionario de carrera adscrito a la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado y en esta ocasión he venido pues por designación del alcalde y por la confianza del señor alcalde, a liderar la Secretaría de Cultura, accediendo a una figura que tenemos los funcionarios de carrera, que es la comisión. La comisión es que tú tienes tu cargo de carrera, pero puedes ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, como lo es una secretaría, hasta por 6 años permite la ley. Ha sido una experiencia muy bonita estar dentro de la Secretaría de Cultura. Yo pienso que es de los actos más nobles y de los fines más nobles y de los quehaceres más bonitos que tiene la administración pública. Trabajar por la cultura de los pueblos es un deleite, es un honor. Aprender día a día y abrazar los temas patrimoniales y resaltar las diferentes expresiones artísticas y culturales ha sido para mí pues un tema supremamente enriquecedor. Ha sido una experiencia de vida muy bonita y bueno, desde hace 3 meses hemos venido jalonando un sinnúmero de procesos dentro de la Secretaría. Estuvimos ahorita culminando la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, que ya ahorita nos vamos a entrar a detallar en ese tema. Hemos venido trabajando articuladamente por los últimos detalles del Plan Decenal de Cultura del municipio de Envigado, que se ha venido trabajando durante largo tiempo. Entonces estamos haciendo los últimos ajustes para finiquitar el documento final. Con el Consejo Municipal de Cultura ha habido una buena interlocución, ha habido pues por parte de Camilo Rodríguez como Secretario de Cultura un acompañamiento, una disposición grande de trabajo en conjunto y resaltar este rol del Consejo Municipal de Cultura como este ente que asesora al municipio en estos asuntos y también felicitarlos por este espacio televisivo que han venido llevando a cabo en Teleenvigado, que es de suma importancia para la difusión del quehacer del Consejo Municipal de Cultura, pero también es una buena herramienta de difusión de todos los quehaceres culturales del municipio. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias por ese aporte y esa acotación que nos haces. Bueno, Camilo, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu gestión en la Secretaría, cómo encontraste esa Secretaría y cuál ha sido, qué ha sido como el reto más grande al asumir la Secretaría. Bueno, la Secretaría de Cultura, para quienes no lo tienen muy presente, es la Secretaría más nueva creada por la Administración Municipal. Secretaría de Cultura fue creada hace 2 años, apenas estamos como en nuestro periodo de consolidación y de sacar adelante todos los procesos que llevan por ende una secretaría. Durante mucho tiempo el tema cultural estaba adscrito a una dirección de la Secretaría de Educación y Cultura, era la Dirección de Cultura adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura. Ya hace 2 años entonces se convierte en Secretaría solo de Educación o de Educación y Cultura y nace la Secretaría de Cultura con 2 direcciones para 2 temas transversales en la cultura, que son la Dirección de Arte y Cultura, que actualmente está en este cargo la doctora Claudia Uribe Peña, y la Dirección de Formación y Patrimonio, que en este momento está desempeñando ese cargo la doctora Mónica Cardona. Así que, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo encontré la Secretaría? Yo considero que
esta primera etapa, cuando se crea una secretaría, siempre hay retos administrativos grandes. El tema del talento humano, el tema de la contratación, el tema de calidad, que siempre es un trabajo que a veces dentro de la administración pública es un poco invisible para el público, pero detrás de todo nuestro quehacer y de todos los servicios que presta la secretaría hay un sistema de calidad que hay que mantener intacto. Han sido retos grandes que he encontrado estos 3 meses en materia de gerencia pública, pero que también hay que decirlo, hay mucho camino avanzado. La secretaria anterior, la doctora Ruth Verónica Muriel, hizo un magnífico trabajo. Pienso que ese aporte de ella, con la visión artística, cultural que ella tiene, y que además con su experiencia de mucho tiempo como catedrática que se dedicó a estos temas de gestión cultural, fueron importantes para estos cimientos de la secretaría. Y hoy en día también reconocer que parte del éxito de los procesos que tiene la secretaría es por esas bases también cimentadas que dejó la doctora Ruth Verónica Muriel. Vienen retos grandes, estamos muy claros en que estamos a 3 meses de finalizar una administración municipal, así que estamos buscando consolidar todos los procesos, concluir todos los planes, programas y proyectos que este plan de desarrollo Juntos Sumamos por Envigado se trazó hacia el tema cultural. Nosotros venimos también trabajándole muy fuerte un tema de cultura ciudadana con diferentes aspectos, entendiendo la cultura ciudadana como un aspecto muy relevante que nos ayudan a solucionar muchos asuntos de la vida cotidiana y que nos ayudan a tener una mejor ciudadanía. Entonces también aportándole mucho al municipio desde lo que la Secretaría de Cultura impacta con sus campañas de cultura ciudadana. Bueno, grosso modo eso es como el resumen de la gestión. Es importante pues tener muy presente que el Consejo Municipal de Cultura siempre se ha prestado a acompañar a la Secretaría, siempre ha estado como presente en los diferentes asuntos de la Secretaría. Por ejemplo, un tema muy puntual, a mi llegada en la primera sesión con el Consejo Municipal de Cultura me expresaron el tema, Camilo, para nosotros es muy importante la participación de los artistas envigadeños en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. E inmediatamente esto fue un mensaje recibido por parte de Camilo Rodríguez, e inmediatamente con mi equipo de trabajo dijimos, ¿cómo vamos a impactar la mayor cantidad de artistas envigadeños? La solución fue una invitación pública para que todos estos artistas locales de Envigado que tuvieran presentaciones artísticas, talentos, presentaciones culturales, nos presentarán sus propuestas en las diferentes áreas y nosotros de ahí íbamos conformando un banco de hojas de vida y armamos un comité interdisciplinario para la selección de estos talentos. Comité que no estaba solamente conformado por la Secretaría de Cultura, ahí estuvo por ejemplo el delegado de la Cámara de Comercio, Aburrá Sur, como miembro del sector empresarial. La Policía Nacional también con un designado hizo parte como de este comité organizador de las fiestas que tuvo que ver con la selección de estas propuestas. Obviamente personal también de la Secretaría, miembros de delegados del Consejo Municipal de Cultura también estuvieron ahí en ese proceso de selección, porque lo que buscábamos era hacer extensiva esta invitación a presentar las propuestas, pero que también las propuestas fueran seleccionadas como las mejores y con la mayor objetividad posible. Así que bueno, no, yo aquí me puedo quedar mucho tiempo con todos los asuntos que hemos recibido durante este tiempo y lo que se viene, pero bueno, ese grosso modo es como el balance a mi llegada a la Secretaría de Cultura. Bueno, Camilo, te oigo hablar y oigo pasión, oigo entrega, noto que estás metido en el cuento y es lo que nos interesa, porque al igual que la doctora Ruth Verónica, que era una artista y que el arte y todo este cuento corría por sus venas, pensaríamos y pensamos muchos cuando ingresaste que por ser un abogado de pronto no venías con esa misma pasión, pero gracias por demostrarnos que sí, que eres una persona que está trabajando por la cultura,
que se están dando avances muy importantes en la cultura. Listo, Camilo, entonces ahora quiero que me cuentes, estábamos hablando de las fiestas del Carriel y de la Semana de la Cultura, quiero que me cuentes cómo fue eso, porque sí, una de las inquietudes que teníamos era cómo vincular a los artistas envigaños en las fiestas. Ya nos sacaste de hacer una abrebocas, cuéntanos más cómo fue ese proceso, cuál es el balance, cómo estuvieron las fiestas, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta porque bueno, me da pie como hablar un proceso muy bonito que tuvimos y es dentro de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel teníamos una muy buena oportunidad para que los artistas envigadeños mostraran sus talentos. Entonces tuvimos 16 días de programación de fiestas. Tradicionalmente la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en el municipio ha sido eso, una Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, pero desde el año pasado hacia acá, por iniciativa del señor alcalde, se ha venido extendiendo a 2 semanas. Esto en razón de la necesidad de activación económica que hay como efectos de la pandemia del COVID-19. Entonces, en el año 2022, que fue el año que retomamos todos los asuntos después de la pandemia, el alcalde dice, bueno, no, busquemos cómo extender un poco la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel para buscar darle oportunidad a los hogares envigadeños que pueden generar unos ingresos a través de las fiestas. A veces no lo vemos, pero la derrama económica que dejan una Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel es muy grande y hay muchos hogares que se ven impactados a través de eso. Entonces, pues nosotros al principio desde la Secretaría de Cultura al ver, bueno, tenemos 16 días de programación, aquí tenemos una muy buena oportunidad para mostrar talentos envigadeños y para darle participación a los artistas locales. Así que, como te lo mencionaba ahorita, sacamos una convocatoria, una invitación pública para que los artistas presentaran sus propuestas y de esta manera y digamos que articuladamente con las ofertas y los artistas nacionales logramos impactar más de 1.300 artistas locales a través de las fiestas. Esto es una cifra muy importante, más de 1.300 artistas locales envigadeños tuvieron participación en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Esto es una cifra que pues no es despreciable. El año pasado se llegó a un aproximado de 1.000 y en este año tenemos la fortuna de lograr superar esa cifra del año pasado y llegar a 1.300 artistas locales impactados. Artistas locales en todas las áreas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos en el Parque de Envigado un evento muy bonito que se llamó Pintura Viva y Encuentro Vivo de Escultores. A través de este evento, la Secretaría de Cultura contrató pintores, escultores, y les dijo, venga, desarrolle su obra en el Parque de Envigado y haga su obra en vivo para que la comunidad envigadeña vea cómo es que se pinta un cuadro, cómo es que se hace una escultura. Y era un evento muy bonito, María Isabel, porque yo estuve en el parque y veía que pasaba un niño y el pintor le decía, venga, esto es un cuadro, haga una pincelada por acá, y le guiaba con su manito y le decía, así se hace un cuadro, así se pinta. Y esto es una muy bonita oportunidad para que el niño se enamore del arte, de la cultura, se involucre, se empelicule, como decimos en ocasiones en términos coloquiales. Y esa semillita que se puede dejar a través de ese evento va a generar que los niños se interesen en esos temas cada día más. Tuvimos eventos de todas las categorías. Estuvimos con un tema supremamente innovador en la Casa de la Cultura a través de dos gestores locales, que se llamó Envigado Inmersivo. Envigado Inmersivo fue una exposición de los bienes patrimoniales del municipio de Envigado, como Casa Blanca, Casa de la Maestra de Orarango, como la Casa Museo Fernando González, otra parte, como la Casa de las Piedritas, como la Estación del Ferrocarril. Todos estos bienes de interés patrimonial que tiene el municipio, la Casa de la Cultura, Miguel Uribe Restrepo, todos estos bienes estaban en una exposición, primero con unas gafas de realidad virtual que permitían un recorrido de 360 grados como si tú estuvieras en el sitio. Y segundo, a través de tu celular podías escanear con un código QR ese bien patrimonial y empezabas con tu celular a hacer el recorrido de 360 grados. ¿Por qué hablo de este tema puntualmente dentro de tantos eventos? Porque me llamó mucho la atención el tema de innovación
que tuvieron estos chicos que se idearon esta exposición, porque claro, ya sabemos cuáles son los bienes patrimoniales, pero bueno, ¿qué vamos a hacer distinto para cautivar al público y para que conozcan esos bienes patrimoniales? Eso tuvo lugar en la Casa de la Cultura y pues fue un evento supremamente valioso y me llamó mucho la atención. Tuvimos también un día de corrido en el Parque de San José, en una espectacular tarima que tuvimos, también hay que decirlo, con acompañamiento y cofinanciación del área metropolitana, por ejemplo, que nos aportó para varios eventos, con recursos del Ministerio de Cultura. La Secretaría de Cultura no solamente se limitó a los recursos que tiene del municipio para el tema de fiestas, sino que se presentó también a una convocatoria del Ministerio de Cultura y de esa manera, presentándose a esa convocatoria, logró acceder a unos recursos del Ministerio para ser invertidos en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Entonces, como te venía diciendo, tuvimos una tarima en San José donde tuvimos un concierto que se llama Lo Nuestro es el Arte, con todas las expresiones artísticas, locales, tuvimos una variada programación y lo articulamos con un corredor de emprendimiento y de artesanías. Ahí tuvieron participación los artesanos en el Parque de San José, tuvimos unos toldos con ellos donde pudieron estar exponiendo sus productos. Tuvimos también el desafío metropolitano de baile, porque no solamente, le he hablado mucho de lo local, pero no solamente es quedarse Envigado con lo local ahí de manera hermética y aislada, no, es como Envigado se convierte en un epicentro y en un sitio para eventos que atraigan públicos de otros lados. Entonces, por ejemplo, tuvimos el desafío metropolitano de baile, en el que tuvimos una bolsa de premios de más de 18 millones de pesos, en el que participamos más de 200 personas dentro de las diferentes agrupaciones dancísticas que se presentaron a este desafío, y bueno, un rotundo éxito también este desafío metropolitano de baile. Tuvimos porro al parque, esto fue para todos los gustos, fueron unas fiestas muy diversas, para todas las edades, para todos los gustos, así que también tuvimos en San José porro al parque. Estuvimos también en vereda, porque esto es un elemento también importante que tiene esta Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, es que no solamente se queda en la parte céntrica de Envigado, sino que cada vez busca descentralizarse más. Entonces tuvimos concierto en la vereda Palmas, tuvimos también dos conciertos de dos viejotecas descentralizadas en dos barrios, como lo fue en la Placa Polideportiva Manuel Uribe Ángel y la Placa Polideportiva del Alto de las Flores, fueron dos eventos descentralizados. Y bueno, estos eventos tan grandes de ciudad que ya muchos conocen, aquí hablo un poquito de los pequeñitos que a veces no tienen tanta cobertura y pasan desapercibidos, pero sin embargo fueron muy concurridos por los envigadeños. Pero también no dejar pasar que tuvimos la tercera versión del desfile de motos clásicas y antiguas, el tema de Villar al Parque, que en esta ocasión fue un certamen internacional, el torneo internacional de Villar al Parque. Tuvimos la muestra silletera, que fue espectacular ver a nuestros silleteros envigadeños, silleteros de la vereda Perico y Pantanillo, desfilar y engalanar las calles de Envigado con estas maravillosas silletas y esta manifestación que hay que decirlo y recordarlo siempre, es patrimonio de la humanidad, la cultura silletera. Hay un tema también importantísimo que tuvimos, que todos lo vieron, y es los conciertos grandes y masivos que estuvieron en el parque. Yo creería que el Parque de Envigado vio el evento más masivo, más grande de la historia. Tuvimos aproximadamente 20.000 personas en el Parque de Envigado en el concierto central. Tuvimos también las fondas del Carriel por el sector Guanteros. Y bueno, también tuvimos para todas las áreas y todos los gustos, tuvimos temas de literatura, tuvimos temas de teatro, tuvimos, por ejemplo, el Festival Cacica Yurá, que fue un festival muy bonito, que reunió diferentes espacios y diferentes colectivos en torno a manifestaciones artísticas y culturales y lograron una muy buena muestra artística. Tuvimos también concierto de música de alabanza de la Iglesia Católica, concierto de música gospel y bueno, como te dije ahorita, aquí me puedo quedar todo el programa hablando porque tuvimos, una variada presentación artística y cultural para la comunidad envigadeña. Camilo, te oigo hablar y digo, todo eso tuvimos en las fiestas. Y quedó faltando, ahí no y le conté todo. Y quedó faltando, pero es eso, es que la cultura se desplazó a las comunidades, que las fiestas se vivieron también en las comunidades y de verdad que
podemos decir que tuvimos unas muy buenas fiestas, que las tarimas, no solo era la tarima central donde estaban los artistas principales, también habían unas tarimas alternas en las fondas, donde también pudimos disfrutar a los que de pronto no les gustaban tanto las multitudes, entonces ya en las fondas era como más calmadito, pero más como a lo que... al día a día de las personas. Entonces tuvimos acompañamiento de emisoras importantes que oye la gente del común. Entonces, qué bueno, Camilo, haber podido contar con tanta programación tan diversa, para todos los gustos, para todos los colores. Ya que mencionas el tema, perdón, te interrumpo, de la emisora, hay un tema muy ganador para el municipio, y es que al nosotros planear las fondas y de buscar, bueno, cómo tenemos unas fondas buenas y nutridas, inmediatamente me pongo en función de buscar cómo esa tarima que vamos a tener con las muestras artísticas va a tener un impulso importante. Entonces empecé a tocar puertas y el municipio gestionó la presencia de la emisora Olímpica Estéreo en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en las fondas. Aquí es importante mencionar, eso es pura gestión, no tuvimos que contratarlos, no tuvo un costo que Olímpica estuviera, sino que simplemente estuvieron en la tarima e inclusive trajeron tres artistas por cuentas de ellos, como lo fue Iván Calderón con su conjunto Vallenato, Ciro Quiñones y otro artista que en este momento se me escapa el nombre, pero mira lo que es, como es de importante, no solamente depender del presupuesto municipal, sino cómo la Secretaría tiene que buscar gestión con otras aliados estratégicos que se puedan sumar a unas fiestas. Listo, Camilo, muchísimas gracias por todo este recorrido que nos hiciste por las fiestas. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y volvemos en un momento. Muchas gracias. Éxito rotundo en Medellín, del Gran Circo del Luna, The Tomorrowland 2023, Laser Man, el Auto Transformer, lunes a viernes 6 y 8, sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8, véalo en Ciudad del Río, parte posterior del Museo de Arte Moderno. Bueno, nuevamente acá con Camilo, encantador hablar con Camilo porque se conoce esta Secretaría de PEAPA, se tiene todo
ese mapa mental de todo lo que pasa. Y me parece muy, muy chévere. Camilo, quiero que me cuentes sobre los cursos de formación que está dictando la Secretaría de Cultura. ¿En qué consisten? ¿Quiénes acceden? ¿Quiénes están beneficiando? ¿Con qué recursos? Ponernos en contexto, porque de pronto a veces las personas dicen, ¿y cómo accedo a eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, contanos. Bueno, los talleres de formación de la Secretaría de Cultura son una importante apuesta por incentivar las diferentes áreas en los temas artísticos y culturales. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la programación de estos talleres de formación, que es operado por el Tecnológico de Artes de Borarango, además, que ahí es importante mencionar, no los dicta directamente y no los contrata directamente la Secretaría de Cultura, sino que a través de un operador que en esta ocasión es el Tecnológico de Artes de Borarango, que además tiene toda la experiencia en estos procesos de formación culturales. Tenemos como la contratación de los docentes y todo el despliegue técnico que hay a través de estos cursos. A través de estos cursos de formación, lo que hacemos es, bueno, a usted le gustaría cantar, por ejemplo, listo, venga, usted se mete al taller de canto y va puliendo esa técnica vocal. O no, por ejemplo, yo quisiera estar en un taller que no tiene nada que ver con canto, pero me gusta bailar. También tenemos temas dancísticos. Entonces, es todo aquello que al ciudadano de a pie que no ha estudiado y que no ha tenido la oportunidad de estudiar estos temas artísticos y culturales, cómo a través de estos talleres de formación tiene un acercamiento a estos asuntos tan importantes. Entonces, a través de estos talleres de formación tenemos algo muy bonito, que es descentralizar los servicios de la Secretaría, y se dictan en juntas de acción comunal, en canchas barriales, en la Casa de la Cultura, en algunas instituciones educativas. Entonces, lo que hemos buscado a través de los talleres de formación no es vengan a la Débora y estudien, sino venga, cómo la administración municipal llega a cada zona, a cada barrio, y descentraliza sus servicios y dicta estos talleres de formación. Aquí hay un tema también importante que rescatar, y es que hemos tenido presencia en la zona rural a través de estos talleres de formación. Hemos tenido presencia en las veredas Perico, en la vereda Pantanillo y en la vereda El Vallano. Y qué importante que es llegar a esta zona rural, que en ocasiones no les queda fácil el desplazamiento hacia la zona urbana, que a veces se nos olvida. Envigado tiene una zona rural grandísima, importantísima, que además hay que preservar, y hay que llegar a esa zona con oferta institucional. A través de estos talleres de formación tuvimos más de 999 estudiantes matriculados para este año, 999. Entonces, pues imagínate el impacto que se tiene con estos talleres. Claro que sí. ¿Y podrías darme un aproximado de más o menos cuántas disciplinas o cuántas, por decir algo, se dieron 50 talleres, se dieron en diferentes disciplinas, baile, pintura, escultura, canto? Bueno, nosotros tuvimos 38 docentes en los talleres de formación. Con esos 38 docentes tuvimos 49 tipos de talleres, y en total sumaron 115 cursos. Estos talleres fueron en 6 áreas, que fueron danza, música, artes plásticas, artes escénicas, audiovisual, literatura, entre otras disciplinas. Bueno, ¿y quién dicta estos talleres, Camilo? Como te lo mencionaba ahorita, ahí juega un papel fundamental el Tecnológico de Artes de Borarango, quien es nuestro operador para los talleres de formación. Entonces, ellos, dentro de su experiencia, seleccionan los docentes que tengan las mejores, pues primero, habilidades pedagógicas, que es muy importante. Y segundo, que tengan la trayectoria y la experiencia para impartir esos cursos. Entonces, el Tecnológico de Artes de Borarango hace un proceso de selección, nos pasa propuestas de docentes, y de manera concertada entre la Secretaría de Cultura y el Tecnológico de Artes de Borarango se seleccionan los docentes para estos talleres de formación. O sea que esto es un gana-gana, porque esos docentes pueden ser nuestros artistas envigadeños, y a su vez se beneficia también la comunidad. O sea, que ganan los artistas y gana la comunidad envigadeña.
Por supuesto, muchos de estos docentes son envigadeños, son artistas locales que tienen la suficiente experiencia, las suficientes habilidades pedagógicas para afrontar estos talleres y son tenidos en cuenta. Qué bien, Camilo. Entonces, qué bueno, y invitemos a la comunidad que cuando se abran estas convocatorias sigan participando activamente, porque te puedo decir que yo fui una de esas, hace por ahí unos 2 o 3 años, nos metimos a un curso de baile con mi hermana y era, no veíamos la hora de que fueran estas clases, porque es como desconectarse, como ir a aprender algo diferente, y de verdad que nos divertimos mucho en estas clases. Entonces, invitamos a la comunidad envigadeña que sigan participando activamente y que no nos perdamos de estos programas tan interesantes y que a veces nos sacan de nuestra cotidianidad para nuestro día a día. Así es, María Isabel, que este sea un espacio a través de Teleenvigado, y agradecer esta oportunidad, que sea un espacio para invitar a toda la comunidad envigadeña a que esté muy pendiente a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ahora se llama X, esta red social, y de la Administración Municipal de Envigado, de la Alcaldía de Envigado, porque a través de estas redes sociales y también de la página web del municipio www.envigado.gov.co, a través de estos medios de comunicación es que damos a conocer las diferentes fechas en las que vamos a tener inscripciones a los talleres de formación. Tú mencionabas un tema importantísimo y no hay que dejar pasar al hablar de estos talleres de formación. Esto es una muy buena estrategia para el correcto aprovechamiento del tiempo libre por parte de los niños, de los jóvenes, pero también de los adultos. Ahí el correcto aprovechamiento del tema del tiempo libre se convierte en un tema fundamental para, por ejemplo, eliminar prácticas de vicio en los jóvenes, quitarle jóvenes a las esquinas y a las calles, encaminarlos en un proceso que a ellos los cautive, los enamore, les genere una disciplina que es clave para la vida, pero también para personas adultas, porque ahorita estamos viendo unos temas muy preocupantes desde la administración municipal en cuanto a la salud mental, unos temas de ansiedad, de depresión complicados que se deben manejar, y a veces desafortunadamente casos de suicidio que se podrían evitar cuando la persona se está encaminando en este tipo de cosas que enamoran, que apasionan, que le encuentran sentido a la vida. Entonces tú lo decías ahorita de una manera muy bonita. Yo me metí una vez a una clase de baile y yo no veía la hora de que fuera mi clase de baile para irme allá y tener un poco de escape de lo que es la cotidianidad y el día a día. Eso es un taller de formación. Tienes la posibilidad de tener un abrebocas en un área específica, y si te gusta tanto el tema, puedes continuar tu ciclo de formación y escalarlo con la Débora Arango para ya, por ejemplo, iniciar una técnica y irte encaminando en estos temas que son tan apasionantes. Así que reiterar la invitación a toda la comunidad envigadeña a que estén muy pendientes de las inscripciones a nuestros talleres de formación ya para el próximo año. Sí, Camilo, con relación a eso, de pronto a veces hasta pueden salir talentos y pasiones que uno no sabe que tenía y que con esta oportunidad se puede identificar esos talentos y, como lo dices, ya pensar en hacer formación profesional para este tipo de cosas. Te agradezco mucho por la explicación y nos vamos a ir a un corte de comerciales.
Éxito rotundo en Medellín del Gran Circo de Luna. The Tomorrowland 2023. Slicerman. El Auto Transformer. Lunes a viernes 6 y 8. Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. Regresamos nuevamente con nuestro invitado Camilo y no podemos dejar que se nos vaya Camilo sin que nos cuente qué falta este año para la cultura, qué se sigue, cuál es la agenda, qué está pendiente ya para terminar este año y no solo se termina un año, se termina una administración. Totalmente, ahorita venimos con la recta final del año y la recta final de esta administración juntos, sumamos por Envigado, así que venimos con una nutrida agenda cultural para que todos estén muy pendientes a través de nuestras redes sociales, insisto, Secretaría de Cultura, a través de Facebook, Instagram y X. Ahí pueden encontrar detalladamente la programación, las horas, los lugares y los días en las que se realizará. Venimos con eventos muy importantes como lo es el Día del Músico Envigadeño, que lo tendremos ya en esta recta final del año. Venimos también con una temporada decembrina que nos va a tener en torno a, por ejemplo, la inauguración de los alumbrados, música, un festival de música parrandera decembrina que también jalonamos desde la Secretaría de Cultura, venimos con las viejotecas, venimos con las planchotecas, pero también venimos con los miércoles de teatro. Seguimos con los viernes culturales. Nosotros dentro de la Secretaría de Cultura también tenemos proyectado las noches de Ayurá, que las vamos a tener dentro de la programación que resta. El Encuentro Metropolitano de Escritores, ahorita mencionaba la importancia que es no solamente lo local, sino como Envigado se convierte en un sitio para eventos de ciudad y para atraer gente de otro lado, para que también conozca Envigado y jalone el tema turístico. Entonces tendremos el Encuentro Metropolitano de Escritores también dentro de la Secretaría de Cultura. Y bueno, un montón de programación que los invito a que la consulten a través de la página de la Secretaría de Cultura de Facebook, a través del perfil de Instagram y a través de la página web del municipio de Envigado, www.envigado.gov.com. Camilo, qué importante esto que dices, mira lo de las noches de Ayurá, encantador, y hay personas, habemos personas que nos encantan como este tipo de actividades que son como de eventos nocturnos. ¿Has estado en noches de Ayurá? No he estado, pero invitadísima. Quiero que me contés en qué consiste una noche de Ayurá. Bueno, aquí hay un tema muy importante y es que lo que es la Ayurá para Envigado es un tema de apropiación del entorno y también de contexto histórico de lo que significa la Ayurá para el municipio. Entonces, es importante para nosotros apropiarnos de este espacio y a partir de esto tener las diferentes expresiones artísticas, culturales, literarias, y eso es lo que busca las noches de Ayurá. A través de estas expresiones, como también desde lo patrimonial, nos vamos apropiando del territorio. ¿Y dónde se hacen esas noches de Ayurá? Eso es en el sector ahí de la Piedra de la Ayurá. Ahí, como quienes no conocen la Piedra de la Ayurá, es el parquecito que está al frente del Hospital Manuel Uribe Ángel, donde está este puente peatonal. Qué bien, entonces es simplemente la invitación a estar pendiente de todas estas convocatorias, de todos estos programas, porque de verdad que Envigado es muy divertido, Envigado tiene muchas cosas para hacer, lo que pasa es que a veces de pronto
por no involucrarnos un poquito y no consultar, nos estamos perdiendo de unos programas y de unos parches espectaculares, porque también he visto programas y incluyen a toda la comunidad, jóvenes, niños, adultos. Entonces, de verdad que no nos podemos perder esta agenda cultural de Envigado, que es tan nutrida, tan surtida y tan diversa para todos los gustos. Camilo, agradecerte, gracias por estar acá, gracias por abrirnos tanto el espectro de la Secretaría, de la gestión, del compromiso, porque para todo el mundo, de pronto a veces todos los artistas y todo el mundo se vuelca cuando se crea una nueva Secretaría. Bueno, Camilo, darte las gracias, gracias por este recorrido que nos hiciste, por la gestión, los eventos y todas las actividades que se realizan en Envigado, hablando de cultura. No quiero que nos vayamos sin antes dejar en el tintero el tema de las elecciones del Consejo Municipal de Cultura. Entonces, próximamente estaremos nuevamente invitando a la Secretaría de Cultura para que nos cuente en qué va el proceso, cuándo se va a hacer. Y nuevamente, gracias por estar acá, por acompañarnos y por darnos este tiempo tan valioso para nosotros. Bueno, María Isabel, muchas gracias a ti por la invitación. Hacer extensiva también al Consejo Municipal de Cultura este agradecimiento por la invitación a este espacio, que es importante pues para la difusión del quehacer del Consejo Municipal de Cultura, pero también del quehacer cultural del municipio. En cuanto al Consejo Municipal de Cultura, importante expresar, y para que todos estén pendientes, ya va finalizando este periodo del Consejo Municipal de Cultura, que los periodos del Consejo Municipal de Cultura son de 4 años y son concomitantes al periodo del alcalde. Entonces, ya todos saben que estamos en elecciones locales de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y obviamente el otro año va a haber cambio de administración y el Consejo Municipal de Cultura no es ajena a esta situación. El Consejo Municipal de Cultura tendrá unos nuevos consejeros a partir del próximo año, que empezarán a ejercer desde enero del 2024. Así que invitarlos a todos aquellos que sientan el deseo de ser un consejero municipal de cultura o que conozcan a quien esté interesado, a que estén muy pendientes nuevamente de las redes sociales de la Secretaría, porque a través de estas redes sociales y de los diferentes medios de difusión del municipio estaremos dando a conocer el cronograma de las elecciones que se tiene que hacer dentro de estos 3 meses finales del año. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia por siempre estar con nosotros y acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao, que estén muy bien.